Mira, Mauri, con lo que los encontramos después del viaje. Después del viaje, David pensaba que iba a sacar su carro. No, hombre, mire cómo va, ve. La gran torre. Ajá, este es los muros que nosotros teníamos, mira, Mauri. Mire cómo está esto. Mire. Para que vea, mire esto. El carro lo tuvo que dejar David allá. Sí, nosotros el carrito no lo podemos sacar, es de más, hasta que se quite el invierno, Mauri. Pero mire. Gracias, Marvin. Vaya. Mire, ve. Nosotros cómo sacamos el carrito nosotros aquí, no se puede. Y mira ya aquellos zanjones, ve. Anda, Riven, anda a abrir para los chuchitos. No, pero mañana vamos a esa tierra para dejar usted también. Ah, dámela, pues. ¿Quién? La suya más alta. No, el chiquitín no sale hasta que sea el verano. ¿Cómo le están todos? Sí. Muchas gracias por todo. Vaya, gracias a ustedes. Vaya, igual. Teneme, Mauri. Vaya, feliz noche. No, este volador está crítico aquí, Dina. Espérate, Riven. Ah, sí, Mauri, esto está duro. Esto está crítico aquí, Dina, mire. Ha de haber llovido toda la noche. ¿Cómo estará el río, Dina? Permítame. Todo el día llovido, Mauri. Mire, Dina. Este es un señor. Este es un señor hoyo que los hizo. Ajá. Un señor hoyo, Dina, mire. Mujer, qué estrago. El carro de David no pudo salir. Ahí está el carro de David, mire. Ahí está la leña. No, Dina. Oiga, cómo lloran sus criaturas. ¿Le han hecho falta sus criaturas? Traiga. Yo mejor la voy grabando porque ellos le van a... ¿Va a agarrar esto, mamá? Me van a salir. No puedo. ¡Qué fea, mis amores! ¡Qué fea, mis amores! Los dejo solitos, mis amores. Yo por andar pagando, mis amores. Bye. Venga, tenga, Mauri. ¡Qué pisa, mis amores míos! ¡Qué pisa! ¡Ay, vengo, mis amores! Vámonos. Vaya, véngase. Venga, sí, mis amores. Ha llovido todo el día, mis amores. Vaya. Vaya, don Mauri, sí. Se llegó la hora, don Mauri, que abra usted el paquete que le manda su ex jefe, don Mauri. Ajá, pesado, es pesadito. Ábralo bien. Vamos a ver. Ajá. Vamos a quitar el nombre primero. Vaya, quite el nombre, ábralo bien. Lo vamos a abrir, Dina. No, yo tenía la curiosidad de querer abrir allá. Ajá. Pero y de ahí me. Por allá. Y sabe qué pensaba yo. Ajá. Que me lo iban a robar el paquete. ¿Por dónde lo quería abrir? No. No me ha entendido. No. Fuimos al campero. Ajá. Entonces dejamos el carro solo. Ah, es cierto. Me lo van a robar. Yo le pregunté al motorista si se iba a quedar. Ajá. Fuimos a Surf City. Uh-huh. Yo decía, me lo van a robar, quiero llegar a la casa con mi paquete. Yo, ah, usted venía deseando, deseoso llegar. No, fui a traer el paquete. Ajá. Hasta Oriente. Sí. Específicamente a la. A traer el paquete. Ajá. Y yo quería llegar a la casa con el paquete, aquí está. Ahí lo está. Que yo, lo que, la ansiedad que yo le digo que traía es que, como lo dejaba el carro por allá parqueado en todo lugar, y si me lo roban mi paquete. ¿Y cómo le digo a don Mario, me robaron el paquete y él con un gran cariño me lo mandó? Así me está entendiendo. Ajá. ¿Sí? Ah, y entonces mire, ya que yo llegué aquí, hoy lo quiero abrir. Vaya, don Mario. Y a don Mario ya me habló. ¿Ya le habló? Sí, me dijo, ¿qué tal? Me contaron que llegaste por allá, me dijo. Uh-huh. Y ya le conté yo que ahorita estoy en suspenso, pero ahorita lo vamos a abrir. Bye. Hoy se va a ver todo, ¿viste? Hoy se va a saber todo, sí. Don Mauro. Tiene un montón de cosas, Dina. Tiene un montón de cosas. Abra, don Mauro, sí, una cosita por cosita. Algo que me gusta de él, Dina, es que es bien cariñoso. Mi revés. Y los colores que a mí me gustan. Mi revés. Ajá. Mi revés. ¿Cómo dice atrás? Washington National 2019 World
Champion. World Service. Ellos venden pupusas en el Washington National Stadium. Ah, vaya, vaya. Y este es restaurante. Vaya, miren. Restaurante La Casita. La Casita. Hay como cuatro y están, ¿sabe dónde están? Uh-huh. En Maryland. Y esta, restaurante, mira, La Casita, que están en Maryland, mi gente. Vayan a comer allí y digan, Dinita Blog 503 me mandó con Don Mauri. Don Mauri, usted le mandó un paquetazo de cosas y ahí miré el restaurante suyo, La Casita. La Casita. Mire, mira, ay, qué bonito los colores. Ajá, Mauri, ¿qué más? Espérenme, vamos a ir una por una. Vaya. Esta otra es... Y manga larga, mire, ve. La Casita también. La Casita, aquí dice, miren, en la manga. Mire, en la manga, ¿cómo dice? Mire. Esta le va a gustar así. Ahí está, mire. Esta no es cualquier La pupusería. Casita pupusería, mire. Es de las, mira, mejores que hay en, ¿verdad? No, sí, es de las mejores. Mire, sí, qué linda, ay, qué lindura nos mandó. Mire, de la camisa, bien bonita de eso. Se acordó de Riven también otra vez, ¿no? Ajá, ajá. Mire. Ah, mire, ve, azul. La Casita. Ajá. Vayan a comer a La Casita, señores. A comer a La Casita los mandamos. A La Casita. Dinita Blog las está mandando. Restaurant. Le dice usted que va de parte de Don Mauri y de Dina. Oiga. Ahí va, mire. Bien, una para arriba y una para usted. Ay, sí, otra blanca. Y lo primero. Ajá, ajá. Qué bonito. Vayan a comer a La Casita. Mire cómo se llama. Mire, mire. Washington National. Ahí está. Mire, 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 mire. Pupusas and the Park. Miren, ajá, el Paso Café. En el parque. Vayan a comer también el Paso Café. Ahí está. Y aquí dice: el voto. Van a votar. El voto hace la diferencia. Ajá, vale. También vayan. Mandó una del Paso Café, porque Mauri, cuando se vino, trabajaba aquí en el Paso Café. Sí. Antes de venirse. Bien bonita, estando. Pero Mauri, miren, otra de. El Paso Café, miren. Ahí está, Mauri, porque recordés tu ex trabajo. Aquí dice, ven. Vayan a comer allí también. Sí. Esto está en Arlington, Virginia. Paso Café Restaurant Tex-Mex Food. Por lo arriba y le vamos a quedar. Ajá, ajá, mira. Ah. También bonitas. Mira, esta es de chica. Es de muchachas. Mire, ay, esta, sí. Esta es para usted. Mire, qué, ay, fina, qué elegancia. Qué bonita, mire, ve. La elegancia. La elegancia de la camisa. Paso. Así va a ver vestida usted a las meseras de La Casita. Sí, ajá. De la pupusería La Casita Restaurant. Un así la va a ver vestida a todos a la los mesera. Que trabajan en el Paso Café en Arlington, Virginia. Y aquí mire. Ajá, mire. En La Casita en Maryland. En Maryland, en La Casita. Son bastantes. Ay, mire, sí, son bastantes. Otra vez. Vamos a regalar, Mauri. Nos vamos a uniformar. Qué bonito. Son. Vaya, ah, vaya, vaya, vaya. Para nosotros son bien, Mauri. Sí, se las manda con mucho cariño y amor. De parte de Don Mario, el qué bonito el color. Para que lo vistamos todos, ajá, los días. Como que andemos como de su trabajo. Ajá. Qué bonito el color, miren, la Casita pupusería. Mire, bien bonita, miren, vaya. Y le dice que usted va de parte de nosotros, por favor. Bueno, si usted vive en otros estados de Estados Unidos, pero si usted va allá a Virginia o Maryland, vaya y lo busca, oiga. No, y saluda a Don Mario. En Maryland. En Maryland. Solo en Maryland. Mira. Mira, mira, también, River, mira. La Casita, ve. Esta es de River, mira. Ay, qué linda está. Pero La Casita, pero como no saben qué es pupusería, ajá, ya vos vas a decir una pupusería. La Casita, qué bonita está, mire qué bonita. Qué envidia para los hijos, y a los hijos les da tantas camisas. Qué linda está. Mira, ahí también está, esta es de River, ve. Te queda. Una cada uno, don, sí, Mauri, una cada uno. Te la pones, mira. Ay, está precioso todo, muchas gracias. Virginia. Virginia, siéntese. ¿Cuántas camisas de Las Casitas? Ay, sí. Vaya, no. En solo La Casita van a ir a comer. Solo vaya a decir, vos, vamos a votar más por La Casita. Mira, porque La Casita en los colores preferidos: negro, rojo y blanco. Me encanta el color. Mira qué lindo, ¿ves? Ay, nos van a ver aquí. Mire, viene el otro. Paso Café. Sí. Ahí está, mi. Ahí está, don Mauri. El Paso Café Tex-Mex. Este es en Arlen. Qué lindo. Y le mandó una carta a don Mauri. Ajá, ajá, ya, mire. Una carta. Una carta viene. Mire, mire, ve. Mire, ve. Mire, ve. Verde, ve. Verde, colores bonitos. Sí, está bonita, mire. Está precioso este color, don Mauri. Mire. Para usted. Pero esto sí no tenía, no tiene dónde. Ah. Vamos a ver cómo dice. Centrado Café Shop. Está en el restaurante de la hija. Tómalo con calma. Ah, de ser el restaurante de la hija de don la Mario. Centrado Café Shop. Mire.
Tómalo centrado. Con calma. Ay, qué tómalo linda está. Muchas gracias. Ay, no, vamos mire, a andar bien bonito estos colores. Me han encantado. Mire, mire vale. Usted lea. O sea, ahí está, te borre. Pero mire, ve. Mariano Arbaiza. La dirección del no lo voy a dar. No. Carlos Cazú. Cantón San Antonio, Caserío La Tenida, sí. Jujutla, Departamento Huachapán, Salvador, Centroamérica. Y yo, ¿aquí qué cree que viene? Una carta. Una carta bien bonita. No, aquí viene en verde. ¿Sí? ¿No hemos visto? Mira, mira. Viene en verde, dice una carta, le viene una dedicatoria bien bonita. Ah, ya. Va. Una así, una dedicatoria bien bonita, hacer una carta, madre, léala. Una carta, ajá. Léala. Vamos a leer. Ajá. Léala, Mauri, viene una carta, déjenme pesquisar. Una carta, ajá. ¿Y qué le dije? Ay, y esa carta ya me está yendo a llorar. Ahí está, ¿ve? Uy, cabal, viene en verde. En verde. Mírale. Ay. Entonces, la carta ya la leí. Léale de vuelta. Pero no, ya le leí aquí el frente. Me mandó $100. Me mandó 100. $100, Dina. Estos vienen de Estados Unidos. ¿Vale? Estos vienen de la USA, sí. No han cambiado aquí. Y me escribió al estilo antiguo, como era antes, Dina. Le hacían una carta a uno. Así enseña la carta. Mira, ahí está la carta, mira. No les miento. Bye. Es la verdad que si nunca tuve un padre, me hubiese querido que él hubiese sido mi papá. Te lo digo de todo corazón, no por las camisas ni por los $100, porque nunca me faltó el respeto cuando yo trabajé con él. Nunca me lo faltó, él sabe perfectamente de que no era el mejor empleado, pero él siempre fue muy cariñoso, y él es un gran padre para todos sus hijos y un gran esposo. Y él siempre va a ser un triunfador, es un ejemplo a seguir por su humildad, a pesar de que él se puede codear con otras personas, pero él nunca lo ve mal a uno. Voy a leer la carta, rápido. Le saludo, Mr. Carlos, con mucho respeto, deseando que usted esté bien de salud, igual que su esposa Dina y el muchacho también. Son mis mejores deseos, le estoy mandando por este medio, espero que vaya a recogerlo y así mismo tiempo conozca la casa, mi casita, que también es su casa. ¡Y Dios mío! Lea y no me mire. Yo mandárselo por otro medio, o sea, por UPS, pero me querían cobrar $750, y por medio de aquí, yo deseándole que me dé mucho gusto saludándolo, espero que recoja la bolsa y ojalá le quede a todos. Bendiciones, Mariano Arbaiza, su amigo. Mire. Ay. Si no, esto, digamos que esto es de corazón. Y esto también que le manda Mauri, y esto nos manda a todos, digamos a los tres. Entonces, pero de todo esto es lo más importante. Lo más importante, las palabras que él escribió, yo sé también que él lo aprecia mucho a Mauri. Ay, a mí me duele el corazón. Vaya Mauri, a usted y a tú. Los vamos a ir despidiendo y decirle que muchísimas gracias, don Mario. Muchas gracias a su esposa y a sus hijos. Y que Dios lo cuide y lo bendiga. Gracias por su linda amistad. Y a pesar que ya casi tenemos 2 años de estar aquí, usted aprecia a Mauri y a nosotros como si ayer nos hubiéramos venido. Y recuerdo el año pasado, la Navidad y ahora esta que viene, que celebraba la fiesta navideña con todos los empleados, y eso era muy bonito. Yo fui muchas ocasiones acompañante de Mauri en la fiesta navideña de ellos, iba Riven también de ellos, y era muy bonito, era algo muy lindo que él hace con sus trabajadores, con todos sus empleados. Y pues fue un placer para mí conocer su lugar de donde usted es originario y conocí su casita. Muchas gracias por abrirle las puertas de su hogar. Diosito lo cuide y lo bendiga. Muchas gracias por todo. Bueno, honestamente, nadie hasta la fecha, ha sido pocas las personas que me han sacado las lágrimas
las lágrimas, y la verdad, honestamente, ya no puedo porque como padezco de la presión y todo eso, vamos a dejar el video hasta aquí, pero él va a saber, y yo sé que de corazón me puso en su casa, que me quedara a dormir allí, que la pasara bien, que fuera como mi casa, muchas como dice gracias, aquí. Muchas gracias. Hubo una ocasión que hasta la playa los quería llevar a pasear a su casa de playa, pero yo le agradezco mucho. Saludos. Igualmente está en su casa también para ellos, cuando quieran venir, vaya, saludos y se cuidan. Aquí estamos, y lo único que yo puedo hacer es pedirle a Dios que Dios me lo tenga con vida y que le dé mucha salud a usted y su esposa, y que yo sé que usted es un hombre fuerte y robusto, y yo sé que Dios lo va a cuidar. Y lo va a bendecir. Muchas gracias, gracias por la amistad. Y gracias por todo este montón de camisas bonitos, los colores. Que vamos. Y vayan, por favor, digan ustedes, vengo de parte de Dina Vlog 503 y de Dinita y Don Mauri, vengo aquí, digan, a conocer, a probar la rica comida de la casita restaurante. Washington, Maryland y Virginia. Allá vaya, búsquelo, ponga ahí en el mapa y ahí ya usted irá a conocerlos. Vale, salud.